¡Odiosas! Bienvenidos a un episodio más de Odiosas. Qué bueno que nos acompañan porque el tema de hoy está súper interesante uh, uh. y morboso, la verdad. Yo sé que mucha gente le va a gustar este episodio porque vamos a hablar de los fetiches. Los fetiches, que una vez yo te pregunté que si la palabra fetiche era meramente lo sexual y me dijiste que sí. Porque luego uno juega con las palabras, ¿no? De que es que tengo un fetiche por. Eh, a lo mejor lo, lo, no lo dice refiriéndose sexualmente, pero puedes decir, es que güey, yo tengo un fetiche por la Coca-Cola. Uh -huh. Y, y pues, yo no. pensaría que te la o sea, están. Exactamente, que te la estás ensartando. Entonces, no, es nada más para temas sexuales. Sí, creo que es bueno empezar con eso, justamente definiendo qué es un fetiche para poder identificar si lo tengo o no lo tengo. Pero es un objeto al cual yo le tengo como una carga eh, especial y sobre todo con representación sexual. Es decir, ese objeto en mí provoca algo. Y siempre es en connotación de excitación en tono sexual. ¿Lo podríamos llamar fijación sexual? Es algo parecido sí. a una fijación, sí, sí podría quedar. Este, aquí la cuestión es que eh, tiene un poder muy importante dentro de la actividad sexual de la, de la persona y pudiera llegar a, a incluso irse de las manos de tal manera que se convierta en una parafilia. <laughs> Oh. Explícanos que es la parafilia. parafilia es una eh, patología ya a nivel sexual es una como enfermedad un trastorno y si bien ya el fetichismo por sí mismo ya es una parafilia pero eh, eh, podemos decir que es algo aceptado o sea vamos Light. sí todos que podemos no afecta, tener un no fetiche no, no podría, es que está en los límites, o sea, okay. si tú, por ejemplo, tienes un fetiche y lo tienes bien claro, identificado, tu pareja incluso también lo, lo adopta como algo que pueden eh, practicar dentro de su vida de pareja, fabuloso, pero cuándo es algo preocupante y cuando ya puede caer en una parafilia, cuando ese fetiche es lo único que te lleva a tu placer sexual. Mm. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un fetiche con la Coca-Cola, porque si sí me lanzar, ensarto. <laughs> ¡Diablos, señorita! <laughs> Oye, pero yo ya nada más llego al orgasmo con la Coca. Okay. Entonces, ahí estamos hablando de que Ve a terapia porque se nos sale de las manos. ¿Se puede curar o no sé si sea la palabra correcta? Se puede trabajar. trabajar, sí, sí se puede trabajar. Hay técnicas, hay tratamientos, pero pues lo más importante es aceptar que hay un problema, que ese es donde más del paciente se tarda. Para darle eh, inicio a este tema, eh, yo quisiera saber, ¿cómo es que inicia un fetiche? ¿Por qué? Bueno, se dice que puede haber algunos... Uh, como Factores. situaciones traumáticas con las que empiezas a asociar el placer, ¿no? Eh, puede ser desde tu adolescencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Hay eh, personas, sobre todo en mujeres, que empiezan sus eh, masturbaciones con peluches. ¡Ay! Como este. Ay o con almohadas, sí, que son como los primeros roces con los que una mujer suele masturbarse. Bueno, imagínate que tú a veces tienes sin saber qué es la masturbación. Sí, totalmente. A lo mejor ya acostada boca abajo, empiezas a sentir como un rocecito o con las cobijas y se oye, se siente rico, empiezas a mover la cadera Muy y bien. empieza una masturbación sin darte cuenta que estás estimulando tu zona genital. Así empieza la mayoría de las niñas y es, es parte de su despertar sexual. Pero, ¿qué sucede? Que puede haber a lo mejor como personas que le ponen un énfasis más fuerte a esa almohada o a ese peluche. Entonces empiezan a tener como un um, sí como un cariño especial, se vuelve una eh, ya como un determinante de tu excitación y de ahí se convierte en un objeto de placer. ¿La pornografía puede ser un fetiche? La pornografía puede ser un fetiche, por supuesto, en todas sus. Eh, Vamos en todos sus modos de utilizarlos, ya sea en películas, en literatura, eh, se puede utilizar. Que de hecho puedo yo decir que dentro de y siempre lo he manejado así es un buen estímulo erótico con manejado con cautela. Pero cuando se nos va de las manos sí puede caer in, otra vez en, en un extremo de fetichismo. Es como una cheve. ¿Verdad? La cerveza, te tomas con una moderación. Dos, está bien, pero luego ya que necesites estarte atascando para sentir que la estás pasando bien, es pues ya se, ya se vuelve una adicción, se vuelve un problema, claro. cae en el, en el alcoholismo y bueno, todas las consecuencias. Es que todos los soñar. extremos no son buenos. Claro definitivamente y por supuesto que abrimos una cajita de preguntas en este caso lo hice yo ahí en mi instagram que fíjate que también lo, lo en esta ocasión lo puse en twitter y también en mi página de facebook dije vamos Ella, a ver muy bien. si tenemos respuesta qué rico Ay, sí, va, hablando va. de alcohol este vato Ay, son las 12 del día che borracho en su defensa ya va a ser la una entonces pues bueno si es estuviera en Cancún bien. está bien está oye sí cool. en los ay, todo incluido güey. 10 de la mañana bajas una y, otra desde, desde y empiezas otra desde la mimosa pero bueno ese es otro tema así es que luego eh, oye deberíamos ay ese es mi sí, fetiche siempre se nos ocurren, güey. siempre que esos, esos temas no ¿Qué? hay que hablar de los todo deberíamos incluido. hablar ah, experiencias ah, de los ah, tengo sí. muchas uh. Mucho ay que la que había dejado un chingón ay eso me hace como poncho de Nigris. Verdad. verdad si yo les platicara sido allá en A Las Roma, Vegas, wey. sí, a quién sabe dónde. En el mar rojo. Hay otro temita, los rojo. influencers. <laughs> no hombre, cállate Ese los es ojos. nuestro fetiche, sí, hablar de puro chisme, a las inven, saludos a las inventadas que no sé, bueno, sí. inventada, porque una vez vi soy que inventada. puso, no me digan inventadas, soy, soy inven, una. Soy inventada, Ay. que no nos perdemos, es Hermane. como el periódico para nosotros. Ay no, güey, yo Hola, la mamo. ¿Eh? ¿Viste esto y viste otro? Sí. Muy bueno. Ojalá nunca salgamos ahí como propaganda negativa, Perdona. ¿verdad? No, no, que no nos convirtamos en esos influencers quemados. <laughs> Oye, bueno, que abrí una cajita de preguntas en las tres redes sociales: en Twitter, en Instagram y también en, en mi página de Facebook. Y dije, vamos a ver por dónde tenemos más respuesta. Creo que nada más en Twitter como que la gente no se animó porque... Y eso que es una red social más abierta. Exactamente, pero por alguna extraña razón como que nada más le daban retuitear y yo... Mm, mm. ¿Y por qué no me pones algo ahí? Vamos a empezar con este, vamos a empezar returbio. Venga, saludos a Kika, que ella me lo, que me lo mandó aquí en, en un... En text. privado. Sí, en privado. Dice, ahí te van los más raros que me han tocado, o sea que chicos ah, me han pedido hacerlo. Ok. Una vez uno me pidió que si me podía grabar haciendo popis ah ver de que todo también otro haciendo pis que sonara el sh cuando uy. sale a presión, otro le gustaba ver las axilas y uno sí super extraño fue que me pidió grabar un video solo de mi nariz y hacer sonidos de trompeta uy no sé cuál es, no sé cuál está más. Pero Cabrón. pero Kika, digo, no quiero faltar al respeto, no la conozco. Pero es una persona que le ha tocado eso con sus parejas. Es que o ella, ella eh, está ella abierta. genera a... contenido OnlyFans. Ok, esa era mi okay. duda. O sea, y... tenía que ser alguien que tuviera mucha apertura para que vengan sí. con esas propuestas, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Entonces, esas cuatro son las más extrañas. Y la más rara que le pareció fue la de la, la, de de la nariz haciendo. Pero, ¿cómo haces sonidos de trompeta, güey? Ay, no sé, güey. Siento que si hago eso se me sale el moco. Sí, de sí, hecho, ¿no? está, está raro, pero. <laughs> Ay, ah, ya se excitaron, bye. Ah. Sí, exactamente. Oye, pero guacala, eso de... Fíjate que ese de, de la poposita, yo había platicado, entrevisté a Luna Bella y fue lo más extraño que por lo que le han pagado, pero por literal cagar al cliente, güey. Fue así como... Ella lo platica mucho, lo ha dicho, de que literal el vato es como, quiero que me cagues encima. Güey, pero imagínate. Pero sí oye, tanta toxicidad que hay en la popó como para que te cague ahora imagínate peor si fue en la cara Two cups, one que yo me imagino que sí a, a, cágame en la cara ay Oguchi, me en la cara es que el golden shower es más común yo siento que el golden shower sí es como más y la pipi no es tan tóxica de hecho creo que si tienes eh, urinoterapia en los pies te la primera y, del día y se, y se va se va curando pero la popó, güey. No. La popó qué es güey. Qué o sea, Pero imagínate, sí, capaz que hasta, hasta sale el granito del otro. ¡Ay! De Así como comiste hierba sí, ¿verdad? Que, de los ¿cómo? Sánchez. <laughs> Entonces, guácala. Guácala, guácala. Ese video que mencionaste, muy famoso. Sí, sí, hasta yo lo vi, güey, la carrera. Girls, güey, ¿Quién no ha one, visto two Cubs, sí. one girl? ¿Quién no lo ha visto? Que yo tengo mis dudas. Yo estoy segura de que eso era nieve. O... Yo siempre he dicho sí. que está truqueado. Sí, está truqueado, güey. Porque o... aparte se la comieron y todo. Ya se sí, muerto ya se hubieran muerto güey nadie sobrevive a comerse su propia caca de sí, verdad hermano. bueno sí le hace falta barrio coméntenos ah, le falta barrio sí yo creo que sí me hace, sí me hace falta ella es bueno. de la de la elite de Monclova acuérdense discúlpela sí vive la burbuja vive una burbuja ella vive en la burbuja de Monclova trataron de mantenerme alejada de muchas cosas y a, 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 llegó apenas, conmigo discúlpenme papás de Ogushin La estoy curtiendo. <laughs> ah. Ok, vamos con Carlos. No, no mi Carlos, Carlos Proa. Besarte los pies y admirarlos. Bastante eh, común. La podofilia, es algo. Mm, Todavía un besito en los pies. Que no se Muy los depano. Bueno, no, pues digo, a mí no se me vez. antoja, la verdad. Eh, sinceramente, no se me antoja. No es mi fetiche. No, no, para nada. Para no, nada. Nada. Aquí pone Mario, ninguno. Pues qué bueno. Luis Valerio. El más raro que se chupen los pies. Fetiche mío que las mujeres sean velludas de parte íntima. Que tengan la cuca peluda. Él que dice. no se haya podado <laughs> a la porno C -C -C -C. de los ochentas, dice. Por favor, ahí te encargo. Con C -C. rastas y con trenzas. Lo que pasa es que qué bueno que mencionas eso de los ochentas, porque creo que sí llegó una, un, una uh -huh. era en la que. Como las modas, ¿no? O sea, antes eran las faldas claro. largas, luego fueron subiendo, 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 ahorita salen casi hasta en calzones, en videos, en televisión y en todo. Entonces creo que pasó lo mismo hablando del bello, sobre todo de la mujer, ¿no? O sea, de que primero belludas, después como que ya se dejaban una tirita o un diseñito sí. y luego ya definitivamente fue brasileña. Y no solo las, las mujeres, sino también los hombres, güey, ya. Ay, rafa, pues es que los hombres, completa. yo les digo, si se lo quiten, se les va a ver más grande, güey. Eso Entonces. sí. Entonces. Pero también está el riesgo de que, si se sí, corten sí, los huevos, sí. que se corten los huevos o, o que se corten y les pueda salir un BPH o una cosa así. Sí, wey, hay, que, eso hay que tener cuidado. Tampoco se van a hacer con el rastrillo. Ay, sí, que sí. sí, son tan burros. Sí, que la, sí, la verdad es que sí. Rastrilla. O sea, y si se quieren rasurar de la misma manera en la que se rasuran la barba, posiblemente se vayan a cortar. Recuerden que eso les puede provocar una infección. Entonces. Yo creo que es mejor que lo hagan con maquinita, ¿no? Sí, una maquinita, esas con las que te cortan el cabellito, pero pues exclusiva para la ¿Para zona. Que, sí, ay, pero son tan atascadas. Y jalen, wey, jalen la que el la huevito. van a usar aquí, luego allá y luego viceversa. Es ese, el, el de ese la nariz. mismo ratito, güey. <laughs> sí, Oigan, jalen la bolsita de los huevitos para que no se corten. Ay, qué olor, güey. ¿Qué tú no tienes huevos? No, no pero me imagino, <laughs> imagínate, ay no. ¿qué ay, cosa? me imagino si los tuviera. Dice, Raúlínio. Me comentaron alguna vez sobre besar o lamer las axilas de la. Güey, yo tengo un tema con las axilas. Sabes que a mí me escribió un seguidor y me dijo. Cito, me dijo, te doy 600 dólares en este momento si me mandas una foto de tus axilas. Y yo, ah, y me dice, y te mando, o sea, que hagamos videollamada donde tú no pongas la cámara y yo te baile, porque yo soy stripper. Y yo, claro que no. Muchas gracias por tu propuesta. Y en mi marido. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dile que sí! ¡Por favor! ¡Son 600 dólares! Y Carla, mi amiga, ya sabes, de Carla, me decía, amiga, dile que si no, yo se lo mando, güey. O, oh, oh, me decía Emilio, yo le tómale fotos a mis axilas, dile que son tuyas, no hay pedo. Pues es que si bueno. no tenías que prender la cámara, Sí, ya. Ay, pero ¿sí? no, es que siento como que. Iba me a quedo mi cuerpito. Sí, no. Yo quiero ir todos los domingos a misa sin pedos. Ah, no es cierto. Hola, hola. No, pero ¿sabes? Va. Vamos, sumando a, es que sí hay mucho, mucho con el tema de las axilas. Hablábamos la vez pasada en el tema de, de la primavera de las axilas uh -huh. precisamente, ¿no? Y, y que hay mucha gente que, que pues le gusta, o sea, le gusta. Y hablábamos de la depilación láser. No dudo que haya gente que, que le gusten las axilas de la mujer peludas. peludas. Es que hay quienes les encantan los pelos. Sí. Yo tengo también, me han llegado muchos mensajes de seguidores que en serio les encantan las mujeres con vello. Con bello, o sea, así como de que cuando. Ay, pues nos toca el tema de depilación. O por alguna extraña razón estamos hablando de pelos. Es como, oh, sí, que tengan pelos allá. O sea, justa. Hay de todo en la viña del señor. Ay, Dios, qué cosas. Bueno, va, dice aquí Luca. Modelos en cacheteros. O sea, no sé si está refiriendo a los modelos de, de ropa uh -huh. o a las modelos. Con cacheteros. Yo creo que. Bueno, es que dice modelos en cacheteros. Sí. Yo creo que le, le excita. Su fetiche es como ver a las mujeres en, en cacheteros, en ¿no? cacheteros. Porque puede hacer. Yo siento que un cachetero puede llegar a ser más sexy que una tanga. Uh -huh. Porque el cachetero, como muestra, que gajito. muestra y deja la imaginación. Y se puede llegar a ver la Pompi más redonda. Si tienes Pompi, porque si no, se ven así como. Como paletes Exactamente. <laughs> y la tanga, pues estás enseñando a toda la. La pompa tal cual, ¿no? Entonces, creo que siempre dejar un poquito más a la imaginación puede provocar más, más excitación. Que luego, si lo quitas o lo que. Pues bueno, para lo pero que en te ese dura. momento te, te puede prender, ¿no? Sí, o sea, creo que es cuestión de, de gustos y de cuerpos, ¿no? Pero eh, el, en el tema generalizado de la lencería suele ser un fetiche muy, eh, vamos, normal, muy utilizado, sí. que aquí yo lo pongo, le pongo un grado como de extremo. Hay quienes tienen el fetiche de la ropa, pero sucia. Sí, en yo Japón, he, tenido, eso es muy común. <coughs> he tenido pacientes y he tenido seguidores que me escriben que se roban la ropa, o sea, la ropa interior de las vecinas o que andan sacando de los cajones, o sea, si tienen la... el tendero de Me faltan calzones, fue el vecino, el vecino, enfermo. Ay, no, imagínate. Y sí, es que hay muchos hombres que les gusta oler la ropa interior usada, por eso en Mercado Libre o en así en esas tiendas o hasta en Facebook andan de que, sí. este, estoy vendiendo. Mi tanguita con olor de mi sexo. No, y de que tres días busco tanga con tres días de puesto? uso. Ay, no, güey. Y creo que. Corríjame si wey, me. Güey, si, si estamos me... jodidas nada más porque somos bien Exactamente. apretadas. Chingadas. Sí, ¿no? la verdad, sí, Porque nuestros valores no, no nos lo permiten. ¡Me vale, Pita, los valores! ¡Ay, ajá! Esto los no, voy no a vender. O sea Porque de, de haber sido así, eh. hubieras mandado los otros sé ¡Cállate los cicos, ¡Ándele! ¡Ándele! Oye. Eh, correcto, Voy no sé si si a Si me equivoco, pero calzones. creo que en Japón hay, hay vending machines, las maquinitas como las de coca y fritos uh -huh. aquí en México, pero de calzones, uh -huh. ¿no? Entonces la gente ahí deposita el, el, lo que cueste, pero vienen hasta con descripción, una ay, cosa lo así. Lo traía o sea, puesto una rubia ay, de 1.80. No. Digo, a lo mejor no tan así, pero sí, digamos que algo como ¿Con estándar. BPH? Un día, <laughs> tres días. Ay, no, güey, qué horror. Pero en serio, es súper, súper... Este común. Vamos, no estoy diciendo que sea normal. Bueno, es que en el tema de la sexualidad no es que algo no sea normal o, o sea anormal. Pero si tú, por ejemplo, te gusta y tienes una pareja que le gusta que te guste, güey, son el uno para el otro. Pues sí. Y eso no sí. es algo que esté, o sea, yo como terapeuta no voy a decir, ay, qué raros, voy a decir, qué bonito, se encontraron. Sí, qué padre. Nada más que cuando ya incomodas a la otra persona con tus fetiches, todo ahí con sí está consenso. Madre. Porque Verdad. imagínate que a ti te guste la ropa usada y vayas y le robes la ropa a tu pareja, ¿no? Eso sí está, está feo. O que te andes robando ropa del vecino. Lo que del, decíamos, ¿no? O sea, eso no. Y, y tú tengas pareja, a tu pareja no le gusta. Y tú te andas robando ropa. O Por sea, estar satisfaciendo tu fetiche. El respeto al derecho ajeno es la paz. Los calzones se respetan. Los calzones, la ropa sucia se la dan en casa. Aparte, ok, güey. Eh, me encantan los mayores, dice Mariana. También, A mí también... me gustan mayores. Sí, sí, ¿Sí lo podemos catalogar como un fetiche? Sí, puede ser como un fetiche. Sobre todo, ¿sabes? Lo relaciono mucho con personas que les gustan canosos. O que les gustan okay. con barba. O sea, como ciertas características. En este caso dice mayores, me quiero imaginar por alguna característica física. A lo mejor le gustan con arrugas o que les cuelguen los huevos, no sé. Güey, <laughs> ¿qué? Es un hombre mayor, le cuelgan los huevos. A lo mejor le gusta un hombre mayor mamado. Ay, a mí también. <risa> <hace>? <risa> un cincuentón mamado. Si ¿Sí estás mamado de cincuenta Pues Sí, pues, difícil, difícilmente. Habría que irse allá a San Pedro. Ay, una como cosa un Gianluca, güey. Sí. Ay, chiquito, papá. Dame uh -huh. cinco minutos. Este, eh, pero luego, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Ya. Yeah. Espérame. Ah, ya. Yeah. <laughs> Soy rápida. <laughs> y ya está sesentón y, y pues muy mamada y todo, pero como quiera, ya le cuelgan, ¿cierto? Sí, cosas. sí le cuelgan. Ya, y, y eso es lo que, que le ves. la edad en la que dices. Hermana, eso mm, es lo que le ves que ¿qué le cuelgan. Imagínate lo que no le ves. Exactamente. Eh, el de que la pareja te vea coger con otra se me hace bien raro. Y el más común, el de las patas, uh -huh. es mi favorito, dice del cuckolding, mi amor. El cuckure y el cuckolding son ahorita temas que están muy en boga. Cuke, cuckolding. Ah, okay. El cuckolding es, yo tengo a mi esposa, pero le doy permiso de que coja con otro. Pero yo veo. Yo veo o que me platique porque hay personas que dicen: No, yo no quiero ver, nada más quiero que me cuentes cómo te cogió, cómo te le hizo, te puso, te, te gustó, no te gustó. Y es como una infidelidad consensuada. Consensual. Yo te doy permiso. Y el cu queer es yo, eh, esposa le doy permiso a mi esposo de que vaya a coger con otra. ¿Crees que eso en el futuro cercano o lejano tenga repercusiones uh -huh. en la relación de pareja? La verdad es de que quienes practican eso con la conciencia de lo que representa son parejas muy estables, sumamente uh -huh. estables. Y, y yo les digo, todo lo que tiene que ver con parejas abiertas, relaciones abiertas, Deben de ser relaciones sumamente estables. Los swingers, los tríos, las orgías, todos aquellos que involucren a otras terceras personas definitivamente tiene que ser bajo una estabilidad eh, emocional muy muy fuerte. Porque hablando. creo que uno de los errores es que dicen, ay güey, pues para ver qué se siente. Pero a lo mejor son una pareja bien tóxica. ¿no? Sabes dónde yo lo he visto y, y va relacionado, sobre todo parejas que están en muy en problemadas. Entonces es como, como, cuando te quieres embarazar por rescatar la relación, pues vamos a tener un hijo para ver si mejoramos. O vamos a, pues siempre que haya querido un trío, ching, su madre, vamos a hacer un trío a ver si esto mejora. Güey, no. estás firmando tu sentencia de muerte. Entonces no. Y sobre todo cuando es, andan mal y de que con la mejor amiga. ¡Ay, la no! Aparte, con... oigan, es un buen tema. este Hay reglas que se deben de respetar. No se recomienda que sean personas conocidas. Imagínate, güey. De preferencia hay gente que no vas a volver a ver. Es que, ¿sabes? Hay incluso como clubs donde puedes tú como conocer personas que quieran interactuar contigo y que tengas esa seguridad de que no te estás metiendo con una persona enferma o con alguien que va a ah, traspasar bueno, tu, tu sí. relación. Van a respetarse. Pero si en un momento dado es alguien conocido que no sea de, de, de los que te juntas cada fin de semana a hacer carnitasadas. No, ¿no eh? imagínate qué incómodo. Qué horror. y luego qué tal que le gusta más con la otra que contigo. No, y es que hay datos que literal me dicen de que, ah, es que ya le dije a mi esposa que pues se le diga a su amiga, no, es? o sea pues, ¿cómo? Porque puedes luego hacer incomodar a la amiga también. No, pero o sea, digo, la amiga le puede decir que no, pero imagínate que ya tú como esposa sí, wey, sepas que, que te late pues, tu amiga. Pues, pues sí, güey, pero aparte qué incómodo de que dile a tu amiga y tú, pues bueno, déjame le digo a la amiga y la amiga. Diga, qué pedo, güey. Sí, no, o pues, sea, a lo mejor hasta se rompe la amistad sin haber hecho nada. Claro, claro. Entonces, sí está medio delicado ahí. Entonces, tip para la, la gente que quiera compartir parejas, pues que sean muy estables Muy estable la relación. Y que no sea con gente conocida. Dice aquí Gerardo, a mí me gusta verle los pies y manos a una mujer y besar los, los pies. Claro, si los tienen bonitos. Las manos, pues bueno... Ahora, no nada más quiere decir que besen o que, vamos, acaricien los pies. También hay quienes les gusta que masturben con sus pies. O sea, es lo que dice aquí piesitos, Cristina. Hacen un jale. Un jalecito. Es lo que dice aquí Cristina. Mm. El más raro es que te agiten el pirulí con los pies. Sí, o que te estén estimulando la vulva. También con los pies, claro. Espero claro. que estén limpios, porfa. Ay, Bombón. Sí. El más común, el de los pies, Robert. Tengo varios. Me gusta ver a las mujeres en pijama y verlas en chanclas. Ay, qué rico. No, hombre, mira, aquí, aquí estarías bien, pero bien feliz, a ¿Querías estar, to, quer querías estar Estaría todo el día? Estarías parada para todo el día, güey. Todo, todo el santo. <laughs> en podonga. <laughs> <todo el día. risa> y Emilio. Y Chingado, se chingado. te quita el fetiche, dice Emilio. Dice Emilio que se te quita con el, con el tiempo. Ya no te va a encantar. Güey, ese... sería feliz con cualquiera de nosotras. ¿Ustedes de acuerdo que es lo más delicioso estar en pijama sí. con chanclas y sin bra Pero el vato estaría bien erecto todo el tiempo. Sí. Ay, Yo digo ay, que es feliz también no. con el tiempo. La neta. La... A ver, dice aquí Jair. Creo que uno de mis fetiches es ver los perros culazos que se cargan las señoritas. Ok, hijo de... Evidentemente no habla de mí porque yo no soy señorita. Soy señora. Ah, Yo todavía soy señorita. Cállate si soy. Eso ya lo sé, hermana. Que el... Coger en la caída del paracaídas lo tengo que hacer. Bueno, eso es una fantasía. Sí, no, no. Fetiche es que tú necesites de ese objeto para poder llegar a tu orgasmo. Entonces... Güey, nunca eso nadie es va a poder fantasía. hacer eso en una, en una paracaídas. Jalártela, sí. Ok, pero... No, no. Pues es que si, si no no sí. Eh, no pueden ir tres personas en un paracaido. ¿Por porque van tiene ir que, eh, pues el guía. No, pero si ya es experto. Mm, pero dice si lo tengo que hacer, entonces tengo mis dudas. Betito, que les peguen. Ay, según, ay me que me dejaste ideas, Que ¿no? les peguen según yo es el más raro, dice Betito. Que les peguen, que les peguen. Bueno, es que sí. Depende de qué, de qué, qué pegadas. ¿no? El spanking. O sea, sí o digo, no necesariamente tiene que ser en las en las pompas, también puede ser de que cachet, cachetear, ¿no? O sea, de que el, el cacheteo, pero Es bien cerdo, ¿no? mi amiga. <laughs> Disculpenla. Es que eso fue lo que yo me, lo que yo me imaginé, güey, porque yo creo que la nalgadita es algo completamente común, ¿no? Así como el de los pies. A cualquiera nos nalgueas, a cualquiera pe... no nos nalguear, <laughs> Pero el el, 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 el pegar tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, güey, también hay mujeres que se agarran su látigo y los tienen como... Ese sería el fetiche en todo no, caso, a lo mejor exacto. el látigo o la tablita para analgar para Pero pegar así... Pues es que es, es como el, el, la respuesta del control, entonces ya estamos hablando como del BDSM, pero qué bueno es parte del fetichismo, pero engloba las prácticas, entonces sí, siento que vamos, todo con consenso, es válido, digo, no porque te excite tú vas a llegar sí. a darle una madre y nada. No, y luego imagínate que al día siguiente la mandas con un pinchojo morado, una cosa así, güey. ¿Qué te pasó? Me cogieron, ¿Te me pegaron, rico. No, me cogieron. Imagínate, güey. No, el, no. el más raro, la gente a la que le maman las axilas, guácala, El más común, el de los pies. Javi Hernández. Sé de muchos que a sus esposas o novias les chupan las patas. Yo a la mía le chupo el... El chocho. Asterisco. Ah, Está el besito rico. negro. Como dijo Bad Bunny, si tu novio no te mama el. Y que sea como cuando chupas la tapita del yogur, güey. Ah, ah más cabrón. Mon. Oye, el beso negro es, es un tema, o sea, sí es un tema y es una práctica también que a la raza le gusta. Este. Un buen, un buen tema a desarrollar, pero. Vuelvo al punto, o sea, si a tu pareja, imagínate, aquí lo está escribiendo un hombre, ¿cierto? Sí. Pero imagínate que a la mujer sea la que le guste. O sea que los vatos luego, pues también tienen, tienen asterisco, sí. tienen anito, también tiene, ese anito quiere ser besado. Yo me, acuerdo, ser fíjate, yo me acuerdo que en el programa varias veces Víctor ha dicho <laughs> que le gusta que le chope. Siempre se agradece una pasada de lengua en el programa. Güey, Adrián también eso, ha dicho. Adrián, Adrián, <laughs> Adrián, también le gusta que. Ay, no, güey. Es que cuando te. <laughs> Ay, qué rico. Con Nutella. Con Nutella. Con es con otra, Nutella. No, no, Ay, no. Y volvemos al fetiche de la caca, güey. Tú de, tienes pedos con la caca. Todas las veces que hablamos no, 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 no. no. de mierda en esta casa. Claro que voy a tener el pez con la caca, güey, guacala. ¡Ay, no! No, se, se me antojaba hasta que hiciste eso. Güey, eh, lo que decías ahorita, que hasta Adrián lo ha dicho, ah, es que ya cuando tienen esposas, güey, y sobre todo cuando las conoces, y dices, como que te a volar la imaginación, y dices, ok, no quería tener... Yo eso, no quería tener la imagen esa, de Karim, de que, haciendo eso, güey, ¿sabes? Que a lo mejor lo dice de madreada, güey. No creo. Pero, ¡Ah! Tiene cara que le gusta que le chupen la cola, o sea. El que sí lo dice abiertamente es es, es Víctor. No, sí. sí. Lo dicho varias, varias veces. Güey, ¿no? es que neta, es, es, o sea, a los hombres les gusta. Es rico que te chupen la cola. Cuando son muy, muy machos, yo creo que no, güey. Son así como que nada, nada. Eso nada más lo, los, de que los homosexuales y tal, ¿no? Depende. ¿cómo? Porque sí hay eh, mucha gente, muchos hombres que yo creo que se... Se, les, se, se tuyen por eso, de que, no, ah, no, no, ¿cómo? Y que, y que la madre. Habla o sea, como Moncloense Sí, sí soy. Sí <laughs> soy de rancho. ¡Déjense chupar la ah, cola! Ah, sí, no, güey, pero con la suya no, como que... Ay, ay, no, no ay. puedo, güey. Mm. Apenas con una... Güey, estábamos hablando de caca y terminamos comiendo Nutella. Nutella. ¡Qué marrana eres, güey! Oye, qué marrana <laughs> eres, pero no deja chuparla. Déjame ver. Esas fueron todas por, por Instagram. Déjame no, ver. Cazuela. ¿Qué pusieron acá? Lavado de cazuela. Yo no sabía que era un lavado de cazuela. Un primo, no porque sea Monterrey, un primo mío me explicó Ay, que era un, un, un lavado de, de cazuela. No, no, no. A ver, aquí tenemos seis comentarios. Ay, este vato, no lo necesito, conmigo tienen todo, Simón. Ay, me cagan esos vatos. Sí, güey, no, son los, son los, mira, son los que tienen un pitín más, más. Pense eso. Sí, güey, así, y luego, aparte, terminar en dos minutos. minutos. Exactamente, Bye. por lo general, por lo general. ¿qué las pinzas y el látigo. Esposas, látigo, pinzas para ropa, cera caliente de sí. la vela prendida, etcétera. E e mi e e Ay, Oye, Dios. las pinzas, un tip para las pinzas. Utilicen este, los incaíbles. Incaíbles del pelo. Okay. Se lo ponen en el nípol. Las mujeres o los hombres? Eh, los dos tienen pezones, entonces lo pueden poner los dos. Pero, o sea, si te gusta que te pongan pinzitas en los nipples, te pones el el increíble. Güey. Porque las porque las horquillas sí se sí, sí, aprietan. No, esas se sí aprietan, pero pero sí, esa está está tranquila. Está, está, está bien. bien. Sí, porque no, las pinzas, úsalo, hermana, luego las, me las agradeces. Sí está bien. está bien. lo, lo vamos a intentar en algún futuro ser. Ya que esté casada, dice ella. Sí, ya hasta que me ya hasta que uh. viva, ya hasta que vivamos juntos. Ay, canto. Ay, los Oye. Sí, o sea, que... viene, viene rosada la wey y me dice eso. Del pelo, hermana. Del pelo. Sí, vengo bien rosada, mira. Del pelo. Tanto que se me puso fosfo. Gracias por habernos acompañado con este tema. Gracias por compartir bueno. sus, sus respuestas. Eh, y de, seguiremos interactuando con ustedes conforme se nos vayan ocurriendo los temas. Si tienen algún tema que les gustaría que abordemos de manera chusca, como lo hemos estado haciendo, y profesional. También, y profesional, obviamente, también nos lo pueden mandar a nuestras cajitas o simplemente como, como comentario. Síganos en todas nuestras redes sociales: TikTok, eh, Instagram. Y YouTube como Odiosas MX Y también en nuestras cuentas personales A mí como Fero Gucci y Silvia de 8A sigan también a todos nuestros hermosos y bellos patrocinadores La cámara del York También Power Fit y, y Passion Vibes A la otra te traes aquí un dildo para perro Estás bien cerda cada vez Para enseñarlo me, señora wey. Yo no fui Su hija ya está así de mal Ya me ofendí, ya me voy Adiós. ¡Pero bien cogida! <laughs> ¡Ay, nunca no, me había levantado un pito Ay, en la cara! ¡Ay, qué a ver. fantasía! ¡Qué fantasía! Este podcast fue presentado por